¿Qué tal, amigos de Multivisión Canal 3? Un placer saludarles a través de este medio. Agradecemos el contacto a los amigos del canal con mi persona para conocer más acerca del proyecto del deshidratador solar que realizamos, y pues vamos a darles una pequeña explicación del funcionamiento desde la recepción de la fruta o la materia hasta el proceso final de la fruta ya deshidratada. Podemos observar acá que tenemos diferentes tipos de frutas en el cual podemos deshidratarla. Cuando hablamos de deshidratación, hablamos de un proceso tradicional en el cual conservamos frutas, hortalizas o semillas, el cual consiste en extraer la humedad de dichos productos. Lógicamente, cada uno de ellos posee una humedad completamente diferente, lo cual hay que estudiarlos para poder deshidratarlos, para poder llevarlos a cabo en el proceso y tener un producto óptimo en sus características organolépticas y nutritivas. La deshidratación es únicamente de extraer un porcentaje de la humedad. Un ejemplo, una manzana que tenga un 75% de humedad, vamos a extraer un 65% a 70%, el cual nos va a permitir alargar su vida de anaquel, es decir, alargar el producto, conservarlo, conservar sus características organolépticas, su sabor y sus propiedades nutritivas. Únicamente se va a ver afectado lo que son las propiedades físicas. Háblese de la forma de la fruta, porque vamos a ver, lógicamente, una fruta deshidratada ya en el proceso final. Podemos observar, podemos aprovechar mucha fruta. Actualmente, pues estamos en tiempo de mango, ¿verdad? Podemos aprovechar a deshidratar mango y poderlo conservar, así como los diferentes productos, las diferentes frutas: papaya, plátano, banano, ciruela, peras, kiwis, piñas, etcétera. Podemos aprovecharlo, y desde luego el objetivo de nosotros como pequeña empresa que estamos iniciando con el nombre de ProSur, Procesadora y Laboratorio del Sur, pues nuestro objetivo es poder conservar estas frutas, es poder deshidratarlas y desde luego poder comercializarlas y tener un alimento 100% orgánico, un alimento libre de químicos, libre de preservantes, y un alimento que sea óptimo con sus características nutritivas y organolépticas. Por ejemplo, si hacemos un recordatorio, años atrás pues no se escuchaban tanto enfermedades renales, cardiovasculares, diabetes, etc., debido a que el consumo de alimentos era más orgánico, y actualmente, pues gracias a la tecnología que tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras, lamentablemente podemos encontrar mucho producto transgénico que viene a veces a dañar la salud del consumidor final, ya que este pues no tiene el conocimiento probablemente de poder escoger un producto que esté libre de alguna hormona o que esté libre de algún ácido que pueda causar alguna mutación de células en nuestro cuerpo. Entonces nuestro objetivo es poder procesar frutas, verduras y hortalizas, semillas, orgánicamente, un deshidratado solar en el cual obtenemos un producto 100% natural. Luego de que tenemos nuestra fruta, la cual vamos a procesar, procedemos con el pelado y seguidamente vamos con el pesado. Acá vamos a obtener un peso total de la fruta juntamente con su humedad. En el caso de las frutas que sufren pardeamiento enzimático, háblese de la manzana o el banano, podemos, en el caso de nosotros, pues utilizamos y podemos observar acá manzanas que están sumergidas en una solución de ácido cítrico, el cual nos ayuda a poder retardar ese pardeamiento enzimático o esa oxidación que ocurre en la manzana, y esto no nos afecte al final del deshidratado de la fruta. Luego de que tenemos nuestra fruta preparada y lista para el proceso de deshidratación, pues procedemos a colocarlo acá dentro de las bandejas que poseemos en nuestro deshidratador, en el cual tenemos una capacidad para 10 bandejas, poder ingresarlas y poder procesar al mismo tiempo. Y luego de que ingresamos nuestra fruta,
cerramos acá y empieza el proceso de captación de la energía solar. Podemos observar acá lo que es la estructura de nuestro deshidratador, cómo funciona. Captamos la energía solar, posteriormente se convierte en energía térmica y por un proceso de tiro inducido, como se le llama, venimos y el aire es empujado acá en nuestra parte de enfrente, donde se convierte en energía térmica hacia nuestra cámara de deshidratación, donde tenemos nuestra fruta. Seguidamente en la parte de atrás tenemos una salida de este aire, podemos llamarle ya convertido en calor térmico, que hace su proceso de deshidratar la fruta. Posteriormente la fruta pues pasa de 1 o 2 días o hasta 3, dependiendo del tipo de fruta, su grado de madurez y la calidad en la que se encuentre la fruta. Así vamos a obtener nuestra fruta deshidratada. Uno de los datos muy importantes y el cual monitoreamos a través de un termómetro es la temperatura que debe conservar nuestro deshidratador para llegar al punto óptimo de deshidratado de la fruta. No nos debemos de exceder en esa temperatura porque entonces dañamos las propiedades nutritivas. No se trata de cocer la fruta, sino que de deshidratarla, de extraer el 80 o 90% de su humedad para que conserve las propiedades organolépticas y nutritivas de la misma. Bueno, y luego del proceso de deshidratación, tenemos acá nuestro producto final, ya nuestra fruta deshidratada, lista para consumo. En Procesadores Laboratorios del Sur, ProSur, hacemos todo el proceso en base a las buenas prácticas de manufactura, lógicamente con la inocuidad correspondiente del alimento para consumo. Además de deshidratar fruta, también nos dedicamos a la extracción del aceite de coco, el procesamiento del aceite de aguacate y otros. Así es que muchísimas gracias a los amigos de Multivisión Canal 3 por el contacto y por este reportaje para llevarle a la población el conocimiento acerca de esta nueva tecnología. Pues sabemos que existe un sinfín de deshidratadores solares e industriales, pero en sí la forma en cómo se realiza el proceso es muy importante para tener un producto final óptimo en sus características organolépticas y nutritivas. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.